camión y llenó alrededor de todos los consultorios de pediatría, clínica médica, de basura. Para Macri, la salud de los sectores más vulnerados es basura. Basura para la basura, dijo, y llenó un camión de basura. Ahora vamos a invitar a los periodistas que vean lo que es. No puede ser que un lugar donde se atiende gente esté revuelto y lleno de basura, tachos llenos de agua. Hacen campañas contra el dengue y fabrican para mostrarle a la gente qué es lo que no tienen que hacer. Realmente es un mamarracho lo que están haciendo, y lo único que están haciendo es poniendo en peligro la salud de nuestros vecinos. Nuestra propuesta de hoy tiene que ver con uno de los ejes que queremos impulsar, que es salud gratuita de calidad para todos los porteños. La atención de la salud tiene que ser una prioridad de nuestro gobierno y va a ser, y dentro de la salud es la atención primaria. La atención primaria resuelve el 70% de los problemas de consulta que tiene el vecino. Y no pueden atender en un lugar como este, porque hay una plaza abandonada atrás que la higiene la compromete. Y sin siquiera un lugar donde mantener el archivo de todos los pacientes que atiende. Y seguimos ahora con más información. Vamos a hablar de un reclamo de los vecinos. En este caso están repudiando el cierre de un centro de salud en la calle Medrano al 300. El Centro de Salud y Acción Comunitaria de Medrano 350 sigue preocupando a los vecinos de Almagro y Boedo, que se movilizaron una vez más para exigir el funcionamiento pleno de esta clínica, que es auxiliar del Hospital Durán. Al servicio de todos los pobres, especialmente, y de todos los vecinos que se quieren atender. Hay médicos acá de varias especialidades, y vamos a lograr, queremos lograr que todos los 3-4 pisos que tenemos se pongan al servicio de la salud del pueblo. Así, lo hemos rescatado este lugar, lo hemos puesto en condiciones, le hemos dado el equipamiento necesario, como se puede ver, es una guardia modelo en este momento del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, que atiende, un lugar que atiende un centenar de pacientes, de niños y de adultos por día. Así que es una necesidad imperiosa para nuestro sistema de salud. Consideramos que esta clínica debe pertenecer, seguir perteneciendo para la salud, porque fue apropiada con ese fin. Así que, vecinos, compañeros, trabajadores, luchemos, sigamos defendiendo esta clínica y hagamos que todo el mundo se entere lo que quiere hacer Macri en este lugar. Muchas gracias. La ciudad de Buenos Aires necesita un sistema de salud de calidad. Gratuito, pero de calidad. No puede ser gratuito y malo. Tiene que ser gratuito y de calidad. Entonces, es parte de nuestra propuesta de salud. Es fuerte foco, más inversión en la atención primaria, centros de calidad. Queremos una ciudad inclusiva con equidad para todos. Cada vez que hay que tapar errores de clientelismo, repartija de plata, lo que pierde, el que pierde es el vecino, porque se subejecutan partidas de inversión. Con la inversión se resuelven los problemas de la gente. En este caso, la salud, que es lo que queremos todos, que haya buena salud de calidad en cada barrio o en centro de salud, y con su hospital, que también funcione en línea con el centro de salud.